Argentina, Los Fabulosos Cadillacs. Hola, buenas noches a todos en Guadalajara, a todos en todas partes. Somos los Cadillacs. Que tengan una buena fiesta. Buenas noches. Maquillaje que Verónica Castro, y ella es una princesa del Hollywood Jet Set.
Brian y Javi de Moderato, junto a Kim Kardashian. Tengo miedo. Todo el mundo se la está pasando increíble, menos nosotros, man. Yo quiero entrar a esa fiesta que está allá. What's the matter with him? Oh, nothing, mamacita. We just seen, we can't get into that party back there and really want to, man. How come? Look at you guys. You guys are rock stars. I don't get it. And we just can't get into that party. I don't know what we're gonna do. But, hey, wait, you're the queen of the night, man. You can get us into that party. You can get us into any party in the world. That's what I do. I travel the world to go to parties. If I can't get you into this party, then no one can. So after the show, we're gonna go into the VIP section of this party. Ole. Pues vamos a la fiesta. Los nominados a mejor canción del año son... Canción del año. Jonas Brothers, When You Look Me in the Eyes. Juanes, Me Enamora. Julieta Venegas, El Presente. Katy Perry, I Kissed a Girl. Tokyo Hotel, Monsoon. Ok, y el lengüetazo va para... Tokyo Hotel. Thank you so much. We are so proud. Thank you. Muchas gracias to all our fans. Thank you. Felicidades. All right. Y ahora quiero presentar, por favor, al padrote de padrotes y a la reina del rock, Flavor Flav y Alejandra Guzmán. Flavor Flav in the house! Wow! 1, 2, hey yo! Everybody! Everybody! One time! Let me hear you say Flavor Flav! Flavor Flav! Flavor! Me quiero llevar un pedazote de ti conmigo! Well, all you gotta do is take a big piece of the flavor, baby. Wow. Bueno, venimos a presentar el mejor artista pop y los nominados son. Mejor artista pop. Belanova. Jesse y Joy. Udai. Miranda. Jimena Sariñana. ¡Qué nervios! And the flavor tongue goes to... Hey, give me that back. No, give me that. Hey, give me that back. Oh, come on.
All right. Together. Together? Together, baby. Together, baby. And the winner is... Huda! Congratulations. Antes de agradecer a la gente, quiero escuchar un grito de México. ¡Viva México! Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros fans, a toda la gente que votó, a nuestro manager, a toda la gente que trabaja con nosotros en EMI, a Coco Stambuk, a nuestras familias, a Carlos Lara. Gracias. Gracias. Gracias, México. Por apoyarnos. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. ¡Felicidades! ¡Gracias! Hey Flame, let me tell you something. Can I have your autograph, baby? Get busy. Get busy, baby. Huh? I want your autograph. Wow. Hey, we on stage, lady. What you doing? Qué rico estás, qué rico, qué sabroso. Oh, no. Flavor Flav is the one. Y la verdad, los que vienen también están bien sabrosos. Café Tacuba. Yeah, like my homeboys from Puerto Rico. Calle 13. Cosas y vámonos ya.
volvemos para reventar la noche junto a Juanes, Ana Claudia Talancón, Katy Perry, Babasónicos, Kudai, Belanova, un caballito de Tila Tequila y más de Norte Collective Sets, Bostich y Fusible. 5 days. Have a say. If you don't vote, someone else is going to make the decisions about your future for you. Now is our time. So please take action. Vote for the one that you want to vote for. Go vote. Guarden todo lo inflamable que esta banda argentina está con una bella actriz mexicana y juntos sacan chispas. Ana Claudia Talancón y Babasónicos. Y un artista internacional viaja mucho, por lo tanto debe tener cuidado con lo que dice, obviamente. Por ejemplo, en Argentina es una muy mala palabra. Sí, bueno, y no es algo que alguien pueda ponerse en México. Por eso los artistas prefieren comunicarse con su música. Muy bien, y hablando de artistas, veamos una categoría que no tiene fronteras. Mejor artista internacional de rock. Estos son los nominados. Mejor artista rock internacional. 30 Seconds to Mars. Coldplay. Panic at the Disco. Paramore. Y el lengüetazo va para 30 Seconds to Mars. It's a very strange way to meet somebody with a giant tongue in between you. You know, this is actually totally unexpected. We were betting on Paramore for some reason. But it means a lot to us. One of the things that we're the most proud of is our relationship with our fans around the world, especially the best fans in the entire universe in Latin America. Well said. Yeah, thank you. We hope to see you very, very soon. We want to thank everybody at MTV, everybody at Azoff, and everybody in the entire world, and Shannon and Tomo. I love you guys. Thank you very much. ¡Felicidades, muchachos! Bueno, y ellos son dos ex-DJs que fueron la cara de MTV por mucho, mucho tiempo. Y no podían faltar en esta fiesta, obviamente, los gangsters originales, Gonzalo y Arturo. ¿Qué pedo? Lo tanta mota te ha convertido de haber sido el mejor conductor que ha tenido MTV después de mí en el presidente del club de fans del Potrillo, güey. ¿Hacia dónde llevas tu vida? Amo al Potrillo. ¿Ves? Ay, sí. ¿Vos qué tiene aparte de la... Pues la verdad es que sí, la gente cambia, como tú que estás a punto de salir con Rebelde, se los estoy anticipando. Pero bueno, no desviemos el tema, estamos hablando de los fans. Ser fan al final de cuentas es lo mejor que puede ser en la vida. Exceptuando los fans de John Lennon y de Selena, que no podríamos decir lo mismo. Pero bueno, no sé. Pues sí, toma, usa este.
Gracias, Arturito. Ya lo dijo Jared Leto, los fans son muy importantes. Y de hecho, por primera vez, MTV va a premiar al mejor fan club de Latinoamérica. Entonces, estos son los nominados. Con mal micrófono y con buen micrófono. Vamos. Mejor fan club. Seconds to Mars, Perú, Villanova, México, Jonas Brothers, México, Dubai, Argentina, Tokyo Hotel, Venezuela. Y bueno, ok, no, este no sí, sí sirve, este es el que sí sirve, aquí está. Bueno, pues, el mejor fan club de toda la Latinoamérica, que por cierto, yo también quiero mi lengua, mi taquito de lengua. A ver, ahí les va, ahí les va. Best fan club in Latin America goes for Tokyo Hotel. Nosotros somos Tokyo Hotel. O sea, curiosamente tienen el micrófono. Nunca los entrevisté a ustedes, ¿verdad? No, nunca es. Toma. Sucede que éramos cuando ustedes. Sí, son, no, ¿cómo van a decir que son los? Bueno, están nominados a cuatro. Chiquitos, jóvenes. No puede ser un. Hacían el programa, no existía el DVD, el internet. Ah, entonces eran los. Claro. No, bueno. Sí, pero también cambió la música. Ah, bueno, claro que cambió. ¿Ya vieron quién viene ahora o no? Sí, pero no lo puedo. Ah, por favor, o sea, por favor. Bueno, ok, a ver, ayúdenme los dos para que no haya ningún problema. Tocando por primera vez esta canción, esto se llama Odio por Amor y preséntelo. Hola, chica, ¿cómo está? When I used to be the DJ for MTV, I was told that your song was the inspiration for this. Actually, it was, baby. Well, I haven't seen it. Really? Really? You want to take a look? Take a look. Woo! Whoa, that's a big tongue! Well, I think there's something more I can show you. Excuse me, cut! Oh, really? Fiesta continúa con The Dudsons, Gene Simmons, Belanova, 30 Seconds to Mars, Andrés López, Mario Pergolini, Katy Perry, Los Marranos de Molotov y el Hard Rock de Metallica. MTV 2008 son presentados por Target. Cuenta con más, paga menos. Y T-Mobile, estamos juntos. Men in Mexico have balls of steel. Let's see how hard my balls are. Ready? No. Good. Because now it comes. Countdown to hell. 3, 2, 1. Slice! Spin your balls! My back. You know, this should be a funny moment, but I'm not laughing. Me neither. Ay, mamita, pero qué bien te mueves. Ay, qué, como, uy, chicas, ustedes continúan en lo que nosotros seguimos en nuestra desenfrenada fiesta con el ícono del rock, Gene Simmons. Hola, chicas. Hello.
Soy Gene Simmons, and I'm here to present the next live performance. Gene, ¿te podemos dar un beso? Sí. Now that's what I'm talking about. And here's Katy Perry! Tierna de las criaturas llega acompañada por un panda matón y un gangsta salvaje. Jimena Sariñana, Pepe de Panda y Dante. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en esta fiesta. Lo mismo digo yo, tengo entendido que te dieron a escoger entre uno de nosotros y que nomás no te pudiste decidir. Pues es que son como tan diferentes que mejor dije, pues, que vengan los dos. Mirá, Jimena, que un trío puede ser muy peligroso como el premio al mejor artista alternativo. Estos son los nominados. Mejor artista alternativo. Café Tacuba. Emmanuel Cordillier. Kinky. Molotov. Soy. Y el encuentazo alternativo es